El CEDMAR se alista para recibir a jóvenes con alguna discapacidad y puedan culminar sus estudios de nivel medio superior. Centro de Atención para Estudiantes con Discapacidad es una modalidad de preparatoria abierta dirigido a jóvenes con discapacidad motriz, visual, auditiva, intelectual. Entonces, ellos van a tener una beca, van a tener un espacio diseñado exclusivamente para ellos, con libros en braille, materiales auditivos, asesores dirigidos, atendidos al 100%, y lo más interesante, una beca a través del gobierno del estado, que cuando se inscriban en automático se les da la beca. Quiero comentarte que nada más en el estado yo conozco dos como este tipo, el de Morelia, que está en el CEBETIS 149 si no me equivoco, y el segundo que va a estar aquí en Lázaro Cárdenas en el CEDMAR 16. Esperan el apoyo del DIF para el transporte. Primero que nada, es un sistema abierto. De acuerdo a cómo ellos se programen, pueden terminar la preparatoria en un año o hasta seis, que es el máximo, ¿no? Aparte de eso, van a tener asesores dedicados para cada módulo que cursen. Y te decía yo de la beca de 1500. Estoy ahorita por concertar una cita con la autoridad municipal, con el presidente Arquímedes, y la idea es de que el DIF también nos apoye con el transporte, con algo, ¿no?, para que también ellos se vean favorecidos y puedan concluir sus estudios de manera satisfactoria. La institución educativa ya está remodelando parte de sus instalaciones. Ya está. Mira, ya tenemos los recursos, estamos en el proceso de adaptación del aula, está por un costo de 300,000 pesos. Estamos comprando los materiales bibliográficos y de oficina en un orden de 20,000 pesos. Estamos esperando ya el mobiliario, de un momento a otro nos llegan computadoras, mesas, estamos preparando las rampas, los baños, todo adecuado para que ellos puedan tener una atención dentro de este centro de atención. Para Nuestra Visión Noticias, informó Óscar Camacho.